quiero verte aquí, por favor, déjame solo, ándate, Jessica. Le vendí la cama. Ya, de una parte, por favor. ¿Tres? Aquí está. No, se ha hecho la fe. Claro que me parió. No, de nada, aquí está $200. Ay, yo le vendí. ¿Cómo vas a vender una cámara de $200? La cámara vale $1,500. ¿Qué piensas? Gracias, Maribel, gracias por la cosita. Vamos, muchachos, vamos a tratar de tratar. Hola. Hola, hola, amigos, hola. Ven a tratar. Ya está la papel de tratar. Mira, que llegó. ¿A dónde fuiste? Adivina. No sé cómo adivinar. Tratar, muchachos, tratar. Le vendí la cama. ¿Cómo así? Vos dijiste pues, que querías vender. Pero no, yo te lo publiqué. ¿Vos lo publicaste? Sí, yo lo publiqué. Como no sabía qué cámara era, pues vendo cámaras únicas. Ya. ¿Y el vendí? Mijita, es una vendedora, muchachos. Sí, es una vendedora. Yo, cuando quieran, les voy a vender cualquier cosa. Venga, la Jessica ya ha vendido la cámara. ¿Y dónde lo vendiste? Mamá, ya le vendí la cámara. Ya le vendí la cámara. Ya, chingre. ¿A quién la vendiste? Una hora y también. No sé, me solo me escribí algo más. ¿Y la vendí? No, la acá dijo tocar con acá en el delivery. Chévere, chévere. ¿Solo la cámara o le vendiste todo? Vos dijiste, pues, amigos, les vendo todo en su en el otro día, con todo, con la. Ah, todo le vendiste. Sí. Chévere. El sí, que con la mochila también. ¿Y esa es el rosito para ahorita, chiquita? También me mandé. Buenazo, buen día, o sea. Ya, de una parte, por favor. ¿Tres? Aquí está. No se ha hecho la pared. Claro, me lo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¡Chévere! ¿Y los demás? ¿Tienes transferencia o qué? Los demás. Los demás, pues aquí está $200. ¡Ay, yo le vendí! ¿Cómo eso? Sí, pues. Estás bromeando, ¿no? ¿Los demás, Jessica? Vos mismo dijiste, publícale o lo que sea, y la mejor oferta, tú hicimos. Uno me decía, te doy 50, otro 100, y uno me dijo 200. Lo demás, Jessica. ¿Qué demás? ¿Cómo vas a vender una cámara de $200? Una cámara de 1500. Pues tú dijiste venderle nomás, nunca me dijiste ese precio. Pero ¿cuánto tenías que especificarle cómo vender? Pero usted, mijita, no me diga que cogió la cámara. ¿Qué le diga dónde vas? Yo no sé, pues. Es que ustedes estaban dormidos todavía. No, Jessica, lo demás. Me estás bromeando, lo demás. ¿Cómo lo vas a vender en 200? Date cuenta de lo que estás haciendo. Es que te estás quejando todo el tiempo que no tienes para pagar el arriendo ni la comida. Y hay que pagar 150 de arriendo y los 50 de comida, o sea, para una semanita de cosas. La cámara vale $1,500. ¿Qué piensas? ¿Y eso vendés? O sea, que te regalaste. Vende la mejor oferta, pero no dijiste que se den tanto, tanto. Solo dijiste la mejor oferta y esa ha sido la mejor oferta. Amor, ¿cómo va a ser eso? Estás hablando de $200. ¿Vos cuánto me costó la casa? No sé. $1,500, hija. Ahí mismo dijiste la mejor oferta y uno dijo la de $200. Piensa lo que estás diciendo. Qué guapada, y aquí en live todavía toda la gente viendo. ¿Cómo vas a vender? ¿Y cómo vas a vender $200? ¿Te pasa, Jessica? Hola, ¿cómo te lo pongo? No lo sé. ¿Cómo que no vale? Le llegaron, dice, aquí está la plaza. Si lo hubiese llegado, no me hubiese dado nada. No me vas a sacar de onda, Jessica. Yo estoy tan bien y vienes con tus tonterías. Sacas de onda. ¿Qué no estás viendo? ¿Cómo va a valer $200 una cámara? ¿Cómo me sacas de onda? Ni que fuera moto. Toma la plata. Pero no quiero tu plata. Coge esa plata y me consigues una cámara de las mismas. Corre. No verás cómo me devuelve la cámara. Coge esta no plata quiero, y tu parte. Diciendo, no la sé. Cámara era de los dos. Ya le he perdido mi parte. ¿Cómo se ha perdido mi parte? Piensa lo que me estás diciendo. Es pendejada. Yo también, mi hijita, no le dice nada. ¿Especificaste cómo vender, pues? ¿Cómo? Pero ella muy bien sabe cuánto cuesta una cámara. Pero no sabe, pues tú la has vendido solito, sin ella. Sin mí compraste la cámara. Ya no me digas nada, quítate de aquí. Tienes mucho dinero, mira. Ya no me digas nada. Pero ¿por qué no la especificas, pues? Ay, sí, siendo yo, no me culparías tú tampoco. Tú no me especificaste a mí cómo no debía vender. No nada, déjame entonces. Solo dijiste la mejor oferta. Pero no vale esto. Llorando como loquito. Claro, ¿cuánto esta cámara? ¿Cuánto tiempo me costó volver para comprarme? Y vos mismo sabes.
No les regalé porque si me dio plata, pues él también le debes costado trabajar. Ya, ya, vete, Jessica, no quiero saber nada de ti, vete. Vete. Jessica. ¿En qué me veo? Ándate, por favor, ándate. Coge esa plata y ándate. ¿A dónde me voy? No te quiero ver de aquí, por favor, déjame solo, ándate, Jessica. Ya, pero no es ya culpa me voy. De ella. Ya. Toma. No quiero. Última vez, toma. Quiero, ándate, déjale ahí, ya, ándate. Ya me voy, ojalá que más después se te pase. Pensarán que yo soy tan torpe para vender la cámara. No la vendí, por ahí cito la tengo. Y esa platita es de mis ahorros de toda la vida. Esito he ahorrado en toda mi vida, pueden creer. Pero déjenme un ratito más que llore, ¿sí o qué? Él como nunca nos viene acá a la lavandería a colgar la ropa ni hacer nada, era imposible que vea pues, que yo la escondí acá. Y también se levantó de tarde, así que de una. ¿Quién arriesgó en ningún lugar? Ni busco. Sí, ya le vendí. Aquí está. Vamos a indicarle para ver si ahora llora de la felicidad. Ya, ¿te calmaste? ¿Ya te calmaste? No digas nada. ¿Qué te vas a quedar llorando tú y te la atrás? No me digas nada. Amor, ya, pues como niño estás ahí y llorando. ¿Cómo sabes el valor sentimental que tienen las cosas? No sé, pues. Cosas materiales se recuperan, ¿no? Claro, no, amor. No, coge esa plata y recupérame. Además, el sentimiento ya fue hace años, ya murió. Hace años ya. Ahora grabas con iPhone. Claro, te alcanza para dar un adelanto de un iPhone más tu teléfono, te alcanza, amor. Yo te la guardé mejor. No quiero nada de yo. Toma, mira, amor, deja de llorar. Ven, cómo son ustedes, una vaina. Claro que llora. Ve. Como niña llora. Es que no sabes cuánto cuesta, solo el lente cuesta 300. Mira, este micrófono cuesta 150, el otro que está aquí cuesta más. Y esa lucecita chiquita que a mí me gusta. Este de aquí cuesta $27. Esa cosita. Una linterna del teléfono reemplaza eso. Una linterna de gran vainas. Va a estar vendiendo. ¿Tú sabes cuántas pendejadas, Jessica? Para que aprendas a cuidar las cosas y no seas tan descuidado. Toma, anda a guardar. Ah, ¿te gusta la broma? Te voy a hacer una broma, a ver si te gusta. Verás, ¿no? ¡Che, mi plata! Esa es mi favorita de toda mi vida. No, a ver si te gusta la broma. ¡Ah, gástate! Yo le vendo esa cámara en $10, verás. En 500 le vendo. A ver si te gustan las bromas del dos. Ah, no sé, pero sí. ¡Córreme la plata, Jessica! Algún día volverás. Algún día regresarás. Si no regresas con la plata, le vendes la cámara. Sí, le vendo la cámara. Ya no se puede hacer bromas porque le quitan la plata. Si ven cómo es posible este suceso. Si quieren que le vuelva a hacer a Jativa, pues dejen aquí en los comentarios. Si ven cómo es, así es. Ya sé cómo es. Por dinero, ya sé cómo es. Ya vamos a hacerle otra broma más fuerte para que. Más. Y esto ha sido todo por hoy. Chao, amigos. Voy a ver mi plata.